Los árboles, como todos sabemos, brindan diversos servicios ecosistémicos y uno de ellos es la madera. Y entonces no podemos quedarnos solamente con los principios de que utilizamos los árboles para sombra, para captura de carbono, porque también es importante qué otros beneficios físicos o tangibles pues pueden brindar las maderas para nosotros como seres humanos. Primera consideración, Puerto Rico es una isla arbórea, o sea que aquí la sucesión ecológica siempre va a terminar en árboles. El árbol es lo autóctono de Puerto Rico. Tú nunca te vas a poder deshacer de los árboles en Puerto Rico, porque eso es lo que se supone que pase, que sea una isla arbórea. Puerto Rico históricamente ha tenido industria maderera, pequeños aserraderos. No sé si han habido plantaciones tal cual como industriales, pero sí han habido extracciones para usos artesanales, para uso de construcción. O sea, en el sur habían guayacanes históricamente y en algún momento se extrajeron para hacer barcos de madera. Entonces, a partir de, y en el trópico en general crece madera de alta calidad para la artesanía y para la construcción. Entonces, estamos en un país donde hay diversidad de especies que son adaptadas para eso. Y ha habido históricamente conocimiento del manejo y de la transformación de ese producto. Ahora, lo que se ha perdido tal vez es la economía y a través de políticas públicas que han como desmantelado ese aspecto de la transformación de la madera. Es interesante porque va a ser bajo la creación de recursos naturales en Puerto Rico en el 72, donde se va a prohibir por primera vez tajantemente la tala de árboles en Puerto Rico, que como bien sabemos, pues eso contrasta con la política que se había estado desarrollando en Puerto Rico a raíz del 1940 de conservar los bosques, pero con fines madereros, ¿no? Vamos a sembrar, vamos a traer una silvicultura, pero es con el fin de, luego de 20 años, 25 años, pues cortar ese árbol para venderlo en madera. Y ahora esta ley pues obstruía totalmente esa planificación que se había desarrollado desde el 40 y 50, con el fin de obtener una industria forestal. Yo diría que en Puerto Rico tenemos una actividad no organizada que le falta un componente de gerencia, ¿verdad? Que otras industrias tienen. O sea, si pones a ver industrias en Puerto Rico, la industria lechera, va a darte un ejemplo, ¿verdad? Pues tiene un grupo de dueños de terreno que están organizados, crean un gremio, regulan una serie de cosas. Entonces, pues ese tipo de organización, ¿verdad? O de gerencia dentro de la industria es lo que adolece prácticamente y hace que sea una industria incipiente, yo creo. La industria de madera es incipiente, que va por ciclos. Vino la tormenta, hay materia prima en el suelo, pues se crea este ciclo de aprovechamiento de eso, pero no se logra a un punto que hemos estado hablando de sostenibilidad, porque es un evento puntual. Y entonces, pues ahí crea un poco de estructura esa actividad y se empiezan a crear una serie de, ¿verdad?, de alternativas, pero de nuevo, ese componente de gerencia, ¿quién está a cargo de esto?, ¿quién lo va a llevar para los próximos niveles?, ¿cómo lo voy a organizar?, ¿cómo voy a regular?, ¿cómo voy a establecer reglamentos?, ¿cómo voy a establecer precios?, ¿quiénes son participantes?, ¿quiénes no son participantes?, ¿quién participa a diferentes escalas?, eso no lo hay. Cuando Hugo
teníamos madera aquí, se había cortado madera y esto estaba. Pero entonces, pues se cayó, las cajeteras se quedan comunicadas, los cables estaban bajitos, pues no podíamos sacar la grúa, pues nos quedamos. Para George, traje una maga de Jayuya que la tormenta lo desganchó. Pero no fue gran cosa de... Para María ahora, directamente, yo no traje yo creo que 15 árboles. Directamente así de ir y recoger, no, pues que no había dinero, se acabó el dinero. En ese momento nadie pensaba en ir a comprar una tabla para, porque las prioridades son otras. Bueno, me tuve que ir con FEMA a botar escombros. Después indirectamente, pues se siguió recibiendo madera de otras personas que buscaban y me vendían o aparecía algo, pero así de ir a recoger eso, aunque parezca mentira, no. Durante el paso de María, creo que hacía falta mucha educación, especialmente al público general. Mucha de la madera que estaba disponible era en áreas urbanas, en los patios de las casas, en las calles. Y yo creo que el público general, la gente, son los que tendrían el poder de haber rescatado mucha de esa madera. En vez de nosotros como personas picarlas y trozarlas en pedazos pequeños y entonces que el municipio sea responsable de limpiar esos escombros, nosotros adquirirlas, tener el conocimiento, esto es una manera valiosa, esto es una troza importante, déjame conservarla hasta que yo pueda contactar un aserradero o alguien que la aproveche. Yo entiendo que en el caso de María, nosotros todos estábamos era algo tan nuevo, tan grande, que nadie había experimentado, que pues se estaban tomando muchas decisiones con la idea de limpiar, de recoger, de abrir las calles. Y eso pues fue lo que entorpeció un poco la prisa, entorpeció un poco el trabajo de poder rescatar más la madera. Definitely, we learned a lot of lessons in all kinds of sectors of society after Hurricanes Irma and María. In terms of handling the vegetative debris, it's a big task after a hurricane because you have downed trees and limbs that are mixed with electrical cables, they're blocking roadways. There's lots of reasons to want to clean up that vegetative debris and make sure you have functioning roads and electrical systems. You know, people's lives depend on that. However, I think one of the things we learned from the experience of Hurricane María was a recognition that vegetative debris is not something to dispose of in a way where you lose the benefits of the carbon that's sequestered in that wood or the potential useful products that might be in that debris stream. I think the experience provided an opportunity to think about, well, what can you do with that? Four million cubic yards or so, somewhere in that range of down vegetative debris. And within that, part of that comes from the 750 different tree species, various valuable tropical hardwoods. You know, there's potentially a lot of valuable in that debris stream. En realidad, aquí en Puerto Rico, diariamente entran miles de árboles muertos en Puerto Rico. Y es una tristeza. Hace llorar a los ojos de Dios que durante 20, 30 años, 20, 15 años, 40, 50, 100 años, tú tengas un árbol que dio sombra, dio hoja, dio vida a la tierra, de las cosas, que termine en un vertedero triturado. Como 10 o 11 años atrás fue que adquirí mi primer aserradero y la historia de eso fue que unas amistades me hablaron de un árbol de caoba que estaban podando en una casa cercana a ellos, en Aguadilla.
Entonces, pues yo fui con mi pick-up al lugar donde estaban cortando el árbol y hablé con las personas que estaban cortando el árbol a preguntarles si me podía llevar alguno de los trozos. Y me dijo, sí, llévate lo que tú quieras porque esta madera la vamos a botar. What we're talking about really is an artisanal industry, and that's an important distinction. The word industry suggests vast removal of timber and clear cutting, and that's not what's sustainable. That's not what is being. That's not a part of the a sustainable management plan for Puerto Rico. Part of it is its size. Puerto Rico is an island and relatively small by comparison to large timber timber producing countries in North America. So the focus needs to be on adding value to a smaller volume to access that those high value markets. In an artisanal and in a sustainably managed fashion. El aprovechamiento forestal en Puerto Rico, dada como ha crecido nuestros bosques, principalmente por un bosque secundario, con algunos parchos de plantaciones en algunos sitios, nos lleva a nosotros a pensar cómo manejamos eso. Y el aprovechamiento en Puerto Rico forestal tiene que tener una serie de componentes muy diferentes a lo que usted va a ver en un video de Estados Unidos y ese tipo de cosas, porque no es el mismo tipo de bosque. O sea, el aprovechamiento en las áreas tropicales se trabaja mucho con lo que se llama aprovechamiento de impacto reducido. Porque un dueño de una finca tiene diferentes componentes. A lo mejor tiene plátano, tiene otro tipo de cultivo, a lo mejor es ganadero y tiene parte de eso, pero tiene un bosque. ¿Cómo yo veo ese bosque como parte de un complemento de mi actividad productiva de mi finca? El aprovechamiento de impacto reducido es una actividad que se utiliza en muchos lugares tropicales, ¿verdad? Y es bien selectivo. Se establecen unas condiciones como unos diámetros límites. No es porque la gente esté buscando caoba que voy a cortar todas las caobas. Voy a cortar las caobas que al menos tengan un diámetro que estén por encima de tal diámetro. ¿Qué voy a cortar? ¿Otras especies? Pues ok, ¿qué especies voy a cortar dentro de ese bosque? ¿Qué especies tengo en abundancia y qué especies tengo en menos abundancia? Si creo quiero aumentar diversidad en ese bosque, pues déjame sacar algunos de los que tengo mucho y no sacar nada de los que tengo menos. Específicamente, aprovechamiento de impacto reducido también está asociado a caminos. ¿Dónde están los caminos? No tenemos toda la maquinaria para entrar a diferentes sitios a sacar esa madera. Así que vamos a ser selectivos dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, específicamente porque lo que queremos hacerlo es hacerlo sosteniblemente. Sí, el programa de custodia de bosques privados, que es lo que ya conocemos como a Stewardship Program, le da a través del Departamento de Recursos Naturales y a través de ciertos grupos de no gubernamentales como Café Esencia, Centro de Conservación del Paisaje, los Distritos de Conservación del Suelo, Protectores de Cuenca, pues se le da asistencia técnica a estos agricultores para el desarrollo de lo que se llama un plan de manejo forestal. Ese plan de manejo forestal es una descripción completa de la propiedad de este dueño de terreno, donde están todos los elementos de bosque, todos los elementos de vida silvestre, todos los elementos de hidrología, todo eso se plasma en un documento. Y entonces está esta discusión con el dueño de terreno, cuál es el propósito y objetivo del manejo de tu bosque. Y este dueño de terreno puede decir, pues yo quiero que mi bosque sea un bosque para sistemas agroforestales como café bajo sombra. O yo quiero que mi bosque sea una oportunidad recreacional, sea para mí o para tener una oportunidad recreacional a la gente. Puede ser que mi bosque es una cuenca importante y yo quiero protegerla porque soy consciente de la calidad de agua. Hay unas especies quizás importantes, pues protección de vida silvestre. Todas esas discusiones de objetivos del dueño del terreno se tienen, porque esto es una cuestión de una conversación y una
ayuda al agricultor para ayudarlo a desarrollar esos objetivos. Y entonces eso se plasma en lo que se llama un plan de manejo forestal. También entre esas cosas puede incluirse un desarrollo de una cosecha maderera a largo plazo, quizás a pequeña escala, o como el agricultor dentro de sus propósitos indique. ¿De qué se trata la industria maderera? ¿De qué estamos hablando? La industria maderera puede ser lo que el sector de la sociedad quiera que sea, ¿verdad? Y lo que los sistemas de gobernanza permitan. Y no necesariamente quiere decir, pues, cortar grandes trechos, deforestar y cosechar grandes trechos de terreno. Ejemplo, uno muy reciente son los efectos que tienen nuestros huracanes, que siempre van a estar pasando. Eso deja mucha madera en el suelo que se pueda ser aprovechada. Pero aparte de esos eventos especiales, pues también uno puede manejar los rodales para cosechar madera, no toda la madera del bosque, sino parte de esos troncos, y dejar debajo los árboles prometedores para la próxima generación. Pues mira, yo pienso que es importantísimo que se trabaje y se haga una industria de madera en Puerto Rico. Pienso que es muy necesaria. Pienso que debemos darle importancia, debemos educar, debemos trabajar hacia eso, ¿verdad? Me preocuparía un poco, me preocupa más que nada, que la falta de reforestación. Pienso que debemos sembrar masivamente en todo Puerto Rico, ¿no? Y pienso que la reforestación debe ser un tema que toquemos en todos los niveles educativos de Puerto Rico, desde las escuelas, que nuestros niños en las escuelas empiecen a sembrar árboles en sus escuelas, en sus casas, en sus comunidades, ¿verdad? Y a mí es que también una vez aprovechemos y hagamos también un huerto casero, ¿verdad?, en todas las escuelas. Así que yo pienso que el primer problema que tenemos que resolver es la cantidad de árboles que sembramos. Tenemos que sembrar una enorme cantidad de árboles. Entonces, es obvio que va a ser de beneficio para todos nosotros, ¿no? Pero sería buenísimo tener una industria de madera, que podamos hacer muebles de madera en Puerto Rico, podamos hacer verjas de madera en Puerto Rico, de madera de Puerto Rico, podíamos hacer piezas artesanales de madera de Puerto Rico. Pienso que es muy beneficioso esa industria, ¿no? Entonces habría que obviamente que reglamentarla, ¿verdad? Y había que poner ahí unos controles, ¿verdad?, para evitar abusos que se pueden dar obviamente en el mundo comercial o industrial. Pero sí, creo que es importantísimo que se lleve a cabo en Puerto Rico y que se comience a producir madera. Y en parte sea un incentivo para sembrar más árboles también, ¿verdad? You know, it wasn't that expensive. There was capital obviously involved to start the work. And, you know, the Forest Service and DNR and the Puerto Rican government were super supportive, because they know, you know, better than anyone that here's a situation where 98% of the wood used on the island, which is rich in forests, is coming from somewhere else. Enormous source of greenhouse gases and impoverishing the island, because the wealth isn't being taken out, you know, in a responsible way from the forest. Forests are just kind of left to their own devices. This is why it's so logical. You know, it is so logical that you use your natural resources, and a lot of the great examples of stewardship of forests is indigenous people. They, you know, they are there. They want a future as deep as their past. And modern people, we need to get into that mentality. Yo creo que todas las regiones tropicales, sus bosques, tienen usos por los seres humanos viviendo dentro, viviendo en la sociedad alrededor de los bosques. No hay ningún bosque sin uso. Por ejemplo, en el yunque se produce agua para la gente de la costa. No hay ningún bosque sin uso. Pero a veces el uso es más intenso. A veces hay más enfoque en cosecha de madera, cosecha de leña, cosecha de productos no maderables,
medicinas, hierbas para medicina. Todos estos tipos de usos son comunes en estos bosques. Y en otras partes del mundo, por ejemplo en África, 70% de la gente allá dependen de los bosques para sus fuente, como su fuente de medicina. En Puerto Rico, tradicionalmente, esto fue algo importante también. Pero ahora en Puerto Rico, el enfoque, yo creo, de los bosques es como probablemente más recreativo, más como fuentes de agua, protección de cuencas, la parte de arriba de cuencas. Pero como ustedes en esta fuerza tratando de reactivar el sector forestal en Puerto Rico, están pensando también cómo usar la madera en una manera sostenible. Yo creo que esto es muy bueno, porque en Puerto Rico es necesario pensar cómo estar más autosuficiente en recursos para la población. El bosque fue declarado en 1943. Con 5 bosques más. El bosque fue planificado con varias intenciones. Primero fue para la cuenca, de ayudar a que se recibiera una cantidad de agua de los acuíferos a las represas de Dos Bocas. Adicional a eso, fue una deforestación para los años 30 y el gobierno fue planificando y comprando terreno para reforestar las áreas. Esos árboles, talateca, la caoba, el mamón, el capa blanco, capa prieto, cedro macho, cedro hembra y otras especies que se fueron distribuyendo a través del bosque. Estamos hablando de los años 70 hasta los 90. Se sacó madera de río abajo, se cortaban espeques, se aserraba la caoba, la teca, eran para pedidos que se hacían y el gobierno la vendía. Quiero ser hincapié en esto del Departamento de Recursos Naturales, ya que nuestra oficina y este servidor en un momento dado trabajaron un proyecto que se llamó en aquel entonces Sembrando para el Artesano del Mañana, una propuesta que nuestra oficina a través de este promotor y el guardabosque Gerardo Hernández, que en ese entonces, o creo que todavía se destaca en Toro Negro, le presentamos al departamento el realizar una siembra de 125,000 árboles en los subbosques de Puerto Rico para los artesanos del mañana, propuesta que fue muy bien acogida e hicimos una inauguración del proyecto con una siembra símbolo en el Jardín Botánico de Caguas, donde se diseñó un área que era el bosque del artesano. Se sembraron diferentes árboles endémicos nuestros y árboles madereros para que en un futuro, ¿verdad?, se proyectó para ese entonces 20 años, nuestros artesanos en Puerto Rico puedan disfrutar de esa madera para continuar la labor artesanal. Las regulaciones del gobierno en muchas ocasiones impiden a los artesanos acceder a estos árboles o a las diferentes maderas en Puerto Rico. Permisos establecidos a través del Departamento de Recursos Naturales, con los cuales tienen que cumplir. A eso tenemos que añadirle la tradición del artesano puertorriqueño de cortar la madera tan solo en menguante para que sea madera buena y de excelente calidad para la producción de su pieza artesanal y que no se dañe. Y además, no hay tradición maderera en Puerto Rico que conlleve que haya una maquinaria especializada para este proceso. Por lo tanto, tenemos que trabajar con una madera que consigamos accesible en el bosque, en un lugar cerca de un camino o una carretera. Así que estas grandes árboles o esta madera que se puede sacar en los bosques del mismo Departamento de Recursos Naturales para mantener el bosque vivo y eso, a veces se le hace imposible accederla a las mismas agencias y mucho más a los artesanos. Pues la caoba se está haciendo ahora un poco más difícil porque caoba había hasta en las orillas. Entonces, como ya todo el mundo ha tumbado, pues ya lo que queda es las que están en finca sembrada y eso casi nadie lo tumba. ¿Sabes? Que hay que sacar los permisos y eso y aprovecharla, que cuando están haciendo construcciones hay que aprovecharla. O sea, porque está un poquito difícil. El majo también tiene que ser en finca. Se invierte mucho para conseguirla. De que está un poquito difícil.
Forest Inventory Analysis es un programa que maneja el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura Federal, en donde se realiza un inventario de los recursos forestales, valga la redundancia, en los terrenos de bosque en todo Estados Unidos y sus territorios, y entonces incluye a Puerto Rico. Esto supone que se recopilan datos cada 5 años sobre cuáles son las condiciones de los bosques en Puerto Rico, crecimiento de los árboles, su salud, mortalidad, cuáles son las remociones. Y estos datos se están recopilando tanto de la isla grande de Puerto Rico como Culebra, Vieques y Mona desde el 2001. El Forest Inventory Analysis, como criterio, tiene el contestar ciertas preguntas que se refieren a cuál es el estado de nuestros recursos forestales, qué especies están colonizando tienen los lugares que se están regenerando naturalmente, si hay algún tipo de plaga también que las está afectando, si hay un desastre natural como en el caso de Puerto Rico, huracanes, pues cuál fue el efecto de ese huracán en los árboles y qué árboles logran regenerarse después de una catástrofe como esa. Hay información que se levantó después del huracán. En términos generales, la mortalidad de los árboles fue de un 10%. O sea, podemos decir que de cada 100 árboles, 10 murieron en términos generales. Fue muy variable. Por ejemplo, en el caso de bosque seco, que es un bosque que estuvo menos expuesto al huracán, eso pues depende básicamente de la trayectoria que tuvo un huracán como María, que fue de gran impacto, pues fue 4%. Ya una vez nos vamos movilizando hacia la montaña, lo que sería bosque húmedo y bosque muy húmedo, ya ahí estuvo entre un 12% y un 16%. Y muy variable. Y cuando digo muy variable, pues me refiero a que hubo unas áreas donde no hubo mortalidad, que estuvieron protegidas por topografía o por otras razones, y otras que estuvieron muy expuestas, entonces la mortalidad fue mucho más alta de 16%. Así que fue sumamente variable. En Puerto Rico, en términos del total de árboles, tenemos 1.308 millones de árboles en Puerto Rico. 75% de esos árboles, ¿verdad?, está entre 1 y 3 pulgadas de diámetro, ¿no?, de ancho, porque los bosques de Puerto Rico son relativamente jóvenes. Más o menos el 50% debe tener menos de 40 años, ¿verdad?, entre 20 y 30 años, pero esa otra mitad tiene más de 40 años. Entonces, si uno saca más o menos el porcentaje de mortalidad, según ese total que di de 1.308 millones, pues puedes tener una idea de cuántos árboles murieron en Puerto Rico. Eso es mortalidad inmediata, porque nosotros vamos a una parcela después del huracán, pero hay que esperar también, porque puede haber una mortalidad que ocurra posterior a un huracán, dado que uno de los efectos más grandes fue que muchos de los árboles perdieron sus copas. Y a pesar de que se regeneraron y tienen nuevas ramas, la cantidad de hojas que han producido algunos no parecería ser la suficiente como para sostener a largo plazo algunos de esos árboles. Y hemos visto eso, mortalidad, que después de 2-3 años hay algunos árboles que cuando vimos después del huracán estaban vivos, pero cuando hemos regresado a esas parcelas después de 3 años se han muerto. No son muchos, pero parecería que hay también una mortalidad que ocurre como efecto, ¿verdad?, del huracán posterior, ¿verdad?, varios años después, no inmediatamente. Nosotros tenemos una lista y cuando las personas nos visitan o nos escriben y desean una publicación, nosotros le enviamos una lista con todas las publicaciones que tenemos disponibles, porque obviamente pues están limitadas, pero si se nos acaba en formato impreso, siempre las vamos a tener en formato digital, porque todas las publicaciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos que pertenezcan al Servicio Forestal están de libre acceso para todo el mundo a través de TreeSearch. TreeSearch es una base de datos de acceso abierto que contiene todo ese caudal investigativo. I came from a place where people didn't cut trees down. It was taboo to cut a tree down. But coming to here, to this project, a sustainable forestry project, it took some time for me to gather my understanding of why we would want to cut trees down.
People use wood. People use wood all over the world. It is a world resource, and it is one of the most sustainable resources if you can grow wood. Let alone all of the ecological services that trees provide in the time that they're growing. How do we square with the environmental movement who want to save all the trees? I think it's really a case of some type of different kind of education, allowing people into the scenarios where trees are going to be cut to allow them to see the process. I think people have all kinds of ideas about what tree cutting is about. Maybe people haven't been in places where wood gets used, so it's a very taboo subject. So I think it's just about opening people's eyes. It really is. So showing people what can be done with wood, and also the understanding, specifically here in Puerto Rico, we're on a small island, and we can't keep aiding and abetting deforestation in other countries to bring in all the wood that is brought into Puerto Rico. And so because people don't see those trees being cut down or hear about those trees being cut down, it's okay. So we have all of this exotic wood in Puerto Rico that doesn't come from Puerto Rico, yet is being used by people all over the country to make hardwood floors, window frames, etc., etc. Puerto Rico does have hardwoods that can be used. It does have the land to grow trees that can be used for their hardwood. And we should be going all out to make that managed well, and to bring in everybody who has questions about tree cutting and why we would cut trees down, to open the vistas of the people who are concerned about those kinds of things. Nosotros hemos hecho varias actividades. Han participado agentes agrícolas del Servicio de Extensión Agrícola y público en general que quieren tener acceso a tal vez tener un aserradero. Y sí, hay mucho interés. Hay personas que están interesadas en obtener sus propios aserraderos para trabajar la madera que tienen en sus comunidades. Yo entiendo que sí, que hay un auge por participar en la industria. Puerto Rico tiene una gran oportunidad de desarrollarla, pero me parece más que todo, Andrés, y yo soy ferviente y creyente de este asunto, que el gobierno, nuestros líderes gubernamentales, la actual secretaria del Departamento de Recursos Naturales o el que venga, establezca una nueva política pública forestal. Una cosa es la ley de bosques y una cosa es los bosques. Una nueva política forestal donde abarque todos los elementos de este concepto de nueva política forestal, que es la siembra y uso y reuso de la madera, y de enfocar, ¿verdad?, ese mercado maderero y de establecer y empezar a enseñar lo que es un mercado maderero no interno, no de la isla, sino saber cómo yo puedo desarrollar buenos proyectos y buenos manejos forestales para poder exportar la madera y poder vender la madera y darle oportunidad al privado para que sea, no el gobierno, el privado. Tú vas a ser la herramienta que le vas a dar al privado esa oportunidad de que él pueda, ¿verdad?, decir, yo voy a hacer un mercado de madera. Y además de la economía que tenemos en Puerto Rico de farmacéuticas y de estas otras compañías que exportan servicios, también exportar lo que es el producto maderero. Casi siempre nosotros hacemos un boceto, por lo menos, de lo que queremos, de la composición. Eso yo los quería como más típicos, de no como los de aquí, pero siempre respetando que el Melchor de nosotros va en el medio, eso sí. Y los colores tradicionales, que son rojo y amarillo, por lo que significa. El Instituto de Cultura, Fomento y en ese momento Turismo, uh-huh, eran las tres compañías que nos albergaban. Okay. ¿Para qué año fue esto? En el 96 estaban, okay, todavía las tres compañías, que uno tenía que certificarse con las tres. Con las tres. Para certificarse uno tenía que presentar su obra. El Instituto de Cultura fue donde yo primero tomé unos cursos con unos maestros que ellos fueron seleccionando, increíble. Okay.
increíble, don Luis González, el Pichilo, te puedo mencionar Valentín, muchos de ellos ya muertos, otros en otra etapa que no talla, pero especialmente don Luis nos decía que tallar no era coger un pedazo de palo. Él decía que era algo vivo, aunque ya sabemos que cuando tú cortas un árbol ya la vida, ese árbol ni respira ni se mueve. Pero siempre mantenía ese pedazo de madera un espíritu y que lo tratáramos como tal, con mucho respeto. Aquí no hay escuela. Antes la Universidad de Puerto Rico daba en su programa de educación especial, los sábados daba curso de talla de santo. Ya no lo están haciendo. Esto es un fondo de lo que yo uso para los instrumentos. Ya. Entonces ya tú sabes de qué. Que yo te menciono. Vamos, que no es un tallado como tal, pero es cortándolo. Y no tan solo la ganancia en madera, ¿verdad? Tenemos que utilizar bien nuestros recursos. No es cuestión de estar botando madera, porque no es infinita, es finita. Y pasa con cualquier huracán, cualquier, como pasó con María, que se perdieron millones de árboles, o sea, se perdió mucho material. Suerte que nosotros todavía tenemos. Nuestro país tiene todavía material, pero se pierde. Yo comencé con la cerámica y yo lo que hacía era que tallaba la cerámica sin darme cuenta que yo estaba teniendo procesos de tallado como la madera, pero en palo. Eventualmente, pues, decido incursionar en la madera y me gusta. Aparte que es mucho más económico trabajar la madera que la cerámica. Porque la madera, tú consigues la madera, consigues las herramientas, la trabajas, la pules y la exhibes. Pero la cerámica tienes que tener un horno, tienes que invertir en electricidad. La pintura tienes que llevarla al horno 2, 3, 4 veces para adquirir el color que tú quieres. Y en la madera, pues, es distinto. En la cerámica tú tienes que estar hasta que montas la pieza completa, pero en la madera tú puedes descansar. Que tenía que ver con Wood Technology y nada, cogí en los principios de la madera y me fui un poco a poco, como quien dice, juqueando con la madera y no sé, me puse a hacer un taller en casa y eventualmente pues me dio con rescatar árboles y pues ahí aprendí mucho más de la madera de Puerto Rico y desde ahí no he parado. Pues más que nada la peta, los colores. Los tipos de peces que tenemos en Puerto Rico son bien buenos. Trabajamos mucho mejor, trabajamos a veces pterocarpus, no mucho, casi amarilla trabajamos, hemos hecho algunos trabajos en casi amarillo, pero la más que me solicitan es mejor. La cantidad de maderas que hay en Puerto Rico son tremendas, hay una cantidad de maderas. Todas variadas, con texturas, con colores. Lo único que yo te puedo decir, nosotros hemos estado trabajando en varios proyectos que vienen personas de otras partes del mundo, han venido personas de Estados Unidos a tomar clases, y la reacción de ellos es que ellos están, o sea, quedan más que impresionados por la belleza y la gran cantidad de maderas que existen en Puerto Rico. Sabemos que se hizo buena labor en lograr cobertura forestal y lo sabemos porque hoy en día, ¿no? Si nos referimos a los inventarios que se han hecho, ya sea por FIA o ya sea por los trabajos de campo que hacemos para los planes de manejo del Forest Stewardship Program,
pues nos damos cuenta que tenemos unos bosques que van madurando y que son bastante diversos, ¿no? La composición de estos bosques, pues hoy lo que muestra es, pues vemos un mosaico de lo que son nuestras especies nativas y muchas de esas especies que se trajeron con la intención de reforestar. De hecho, muchas de ellas que fueron especies maderables, como lo que es la caoba, el majó, el pterocarpus, indicus, etcétera. Me llama bastante la atención en estas discusiones que estamos teniendo ahora sobre la nueva industria maderera, es que pues a veces nos enfocamos un poquito en las maderas atractivas que a todos nos gustan. Muchas de ellas tienden a ser especies exóticas, ¿no? La teca, el majó, la caoba. Pero hay que recordar que tenemos una serie de especies nativas muy importantes y que fueron importantes. Incluso tenemos especies endémicas, como el cedro macho, Geronima clusioides, la jagüilla, nuestra Magnolia puertorricensis, el laurel sabino, Magnolia splendens. Esas son especies madereras que, o sea, fueron muy importantes durante una época, incluso para crear nuestros los muebles que muchos de nosotros admiramos en algunas haciendas que visitábamos o en algunos abuelos que todavía queden. Esas especies hoy en día no las estamos viendo, no se ven en los aserraderos. De hecho, algunas de esas especies no se ven casi en nuestros bosques porque están limitados a algunos pequeños falchos. And there's, you know, there's some good general principles that the more you process locally, the more those benefits are going to stay locally. So you can mill some mahogany and it's and air dry it, it's going to have a certain dollar value per board foot. You can turn that into a tabletop and it's going to have a higher value per board foot. You can actually make the table, you know, a piece of fine furniture, and again, you're increasing the value. Each of those steps has a cost, but increases the value of that wood product. And we really have all the expertise to do that kind of processing here, because we have a lot of talent with wood processing. We have artistic talent, we have business talent, marketing talent. The challenge is putting it all together in the context of wood and thinking of our ability to grow trees and produce wood that has that kind of value. ¿Es posible que este documental sea visto por personas del gobierno, incluyendo al gobernador? ¿Qué usted le diría? Que nos dé una mano, que no nos metan el pie tanto y paren la burocracia de los procesos que hay a la hora de quizás salvar un pedazo de madera que entra a los vertederos. Que sean más considerados con el puertorriqueño que realmente quiere utilizar estas maderas para sacarle un provecho, pues porque realmente es oro, por así decirlo, sin pulir, que está siendo botado por falta de conocimiento. Que pongan más de su parte para todo seguir adelante, pues la madera tiene un futuro bien prometedor y que si apostamos a ello podemos sobresalir nosotros como puertorriqueños con los productos que creamos y las maderas que salen de aquí. Y ahora están empezando a surgir voces para el uso de los árboles y el uso de el desarrollo de una industria de madera, pero yo creo que hay que rediseñarla y mirar las patas arriba y hacerla como está surgiendo, porque ya está surgiendo. Uh-huh. Ya eso está ahí. Después de María, los héroes de la película fueron las comunidades. Los puertorriqueños se dieron cuenta que tenían que resolver sus propios problemas. Y empezaron a resolver problemas. Y hoy en día yo veo que las comunidades están llevando al gobierno. Ya el gobierno no lleva al país. Ahora las comunidades lo llevan. Pero las comunidades lo están llevando para resolver problemas y para hacer cosas positivas. Y con los bosques, yo lo veo. Porque yo estoy viendo jóvenes que vienen de agronomía en Mayagüez, que vienen de ecología. Yo estoy viendo gente retirada que luego de carreras exitosas en campos dispares, de pronto han vuelto a la tierra, han redescubierto que Puerto Rico es una isla fértil,
y que los árboles son fácil cultivarlos y que entonces podemos dirigir el uso del terreno seleccionando las especies que queremos para los propósitos que queremos.